¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Eres Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy, de Eres Hoy, es Segismundo sueña. Bajo este título, señora, señor, me permito referirles dos sueños que tenemos con respecto a la República Argentina. Primer sueño, un sueño con todos los periodistas de la República Argentina. Y el segundo sueño, un sueño con los políticos de la República Argentina. Nuevamente el título del programa de hoy, Segismundo sueña. Es evidente, señora, señor, que el título del programa de hoy expresa referencia a la obra magistral, magna e inmortal de don Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y si los tres poetas máximos del teatro griego han sido y son Esquilo, Sófocles y Eurípides, los temas centrales del teatro clásico han sido y son la tragedia, la comedia y el drama. Recuerda mejor que yo, señora, señor, que la tragedia es una representación de sucesos, de acciones extraordinarias ejercidas por personajes ilustres. Hay una lucha vehemente de pasiones donde siempre el desenlace es fatal. El vocabulario en el estilo de teatro de tragedia es sobrio, majestuoso, es serio. ¿Qué es la comedia? La comedia es una representación jocosa de la vida humana. Se trata en la comedia, como género teatral, de corregir defectos de la vida humana, de la conducta humana, mostrando sus extravagancias y mostrando aquellas conductas que, careciendo de prudencia, que careciendo de paciencia, que careciendo de limpieza de alma, llegan al ridículo. Y el vocabulario de la comedia es un vocabulario familiar, pero es limpio, sin llegar a lo soez, sin llegar a la chabacanería, sin llegar a la vulgaridad. Y siempre el desenlace en la comedia, siempre el desenlace es feliz. ¿Qué es el drama en tanto, género teatral? El drama es combina elementos de la tragedia con la comedia. Y realmente, desde el punto de vista teatral, lo más difícil de representar es el drama. Porque el drama conjuga, lo muestra al hombre en su existencia con respecto a la realidad. Porque los temas centrales del drama son, señora, señor, son el dolor y la felicidad, el terror y la comicidad, la opulencia y la miseria, la grandeza y la bajeza, la cultura y la vulgaridad. Y el drama, en tanto género teatral, exige del autor dramático, exige una concordia, una armonía de las conductas de los actores en escena y un profundo conocimiento del corazón humano. ¿Cuáles son los temas del drama? Los temas del drama son históricos, religiosos, sociológicos, psicológicos y filosóficos. Y recuerda usted mucho mejor que yo, señora, señor, que don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 16 de enero del año 1600, que fue un brillante estudiante del Colegio Imperial de Madrid, y los jesuitas del Colegio Imperial de Madrid así lo consideraron. Y cuando en el año 1635 muere Lope de Vega, Felipe IV de Habsburgo, el rey en ese momento de España, en el 1635 lo nombra poeta oficial de la corte española. Pero en el año 1650 Calderón de la Barca ingresa a la orden de los terciarios franciscanos y en el año 1680 muere. Durante 30 años ejerció de manera ininterrumpida su sacerdocio. Brevísimamente, señora, recordamos el argumento de La vida es sueño. Basilio es rey de Polonia, Basilio tiene un hijo
cuyo nombre es Segismundo, pero Basilio recibe un horóscopo que le advierte que a futuro su hijo Segismundo lo va a humillar. Entonces, Basilio, el rey de Polonia, decide encerrarlo en una torre con un instructor que lo visita cada tanto, cuyo nombre es Clotaldo. Pero llegando a la mayoría de edad, Basilio, el rey de Polonia, desconfía del horóscopo y quiere probar a su hijo Segismundo. Lo narcotiza, lo droga y luego, pasado el efecto narcótico, el efecto de la droga, despierta Segismundo en el palacio de su padre Basilio, rodeado de esplendor, rodeado de lujo. Entonces, en un ataque distinto, cegado por los instintos, tira a un criado por la ventana, quiere matar a su instructor Clotaldo y a su vez Segismundo insulta a su padre Basilio. Se cumple el horóscopo según Basilio, lo encierra nuevamente en la torre a Segismundo, pero el pueblo de Polonia, cuando sabe que Basilio quiere nombrar a un heredero que sea extranjero, sabe que su príncipe es Segismundo. Lo libera de la torre, Segismundo combate a su padre, Basilio lo vence, pero con la memoria del dolor sufrido en la torre, lo perdona a su padre, y esto lo muestra a Segismundo a futuro como un rey prudente, como un rey sabio. Y hemos seleccionado de esta obra dramática, La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca, la escena 19, que seguramente usted, señora, señor, recordará mucho mejor que yo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que el rey vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha suerte, que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y seguramente usted, señora, en su casa, estará pensando, señor, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la agenda política, con los sueños propuestos de la República Argentina en esta actualidad nacional? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. En instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
Y dio tiempo a esta parte, le pedimos a usted, Señor, que con los millones de visitas, si quiere publicar nuestro programa, que lean el mail que está en pantalla, porque realmente este programa tiene como único ingreso a la publicidad. Necesitamos su publicidad y le responderemos. Y como decía, como dice Sigismundo en su monólogo, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y los autores clásicos, que son clásicos porque nunca pasan de moda, en cualquier expresión del arte, llámese arquitectura, pintura, música, literatura, historia, filosofía, ¿por qué son clásicos? ¿Por qué siempre están vigentes? Porque nunca se ajustan en el tiempo del hombre o al tiempo del hombre, sino que se ajustan al alma del hombre. ¿Por qué los autores clásicos están vigentes? ¿Y por qué justamente son clásicos? Porque no se ajustan a la conducta de moda, porque no se ajustan a la opinión de moda y menos aún al delirio que cada siglo tiene en su tiempo o en su moda, sino que se ajustan al alma del hombre. Hace ya, señora, señor, hace casi 21 años que este programa dice lo siguiente: en el alma del hombre vive como en su propio trono Abel y Caín, el Quijote y Sancho Panza, Martín Fierro y el viejo Vizcacha. Léase, viven la verdad y la mentira, la grandeza y la vulgaridad, el heroísmo y la cobardía, y estos vicios y virtudes, estos sentimientos encontrados, no muestran a un hombre contradictorio, muestran al alma del hombre. Estos sentimientos encontrados no son peregrinos del alma del hombre, son huéspedes, viven en el alma del hombre como en su propio trono. Y entonces Segismundo, cuando después de estar narcotizado, despierta en el palacio de su papá Basilio, cegado por el instinto, tira a un criado por la ventana, quiere matar a su instructor Clotaldo, insulta a su padre, y la pluma inmortal de don Pedro Calderón de la Barca, en ese monólogo de Segismundo, tan real como pedagógico y tan pedagógico como real, resume el alma del hombre. Porque hay que recordar, señora, señor, que no es la realidad la que hace imposible a un sueño, sino que el sueño se hace imposible cuando no comprendemos la realidad, cuando no sabemos leer la realidad. Y la primera realidad que debemos leer es la de nuestra propia alma. Ya en el frontispicio de Delfos, hace casi 3.000 años, está grabada la frase que algunos se atribuyen que fue de Parménides de Lea, otros de Pitágoras de Samos, y yo creo que fue, o todos dicen, de Sócrates de Atenas, cual es: conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es conocer nuestro yo interior, que está alojado en nuestra propia alma. Quien conoce su alma, quien conoce la naturaleza de su alma, entonces empieza a conocer la realidad. Y el primer sueño que yo quiero compartir con usted, señora, señor, mi primer sueño es con todo el periodismo argentino. Es el quinto programa consecutivo que nosotros somos conscientes, y con esto no descubrimos la pólvora, que la República Argentina, que América, que el mundo está sufriendo este drama que es la pandemia. Tenemos en la República Argentina 4 millones de contagiados, tenemos casi 82.000 muertos, pero ¿saben qué? La ciencia ha comenzado a vencer a la pandemia. La vacuna ha empezado a vencer a la pandemia. Entonces, le venimos pidiendo consecuentemente al periodismo argentino que informen, pero que no
desesperen. Que el pacientómetro en la República Argentina, es decir, el termómetro que mide la paciencia, el argentino está cansado de escuchar tantos muertos y tanto contagio. La vacuna ha comenzado a aplicarse. Y le pedimos también a los periodistas argentinos, de un bando y de otro, porque no somos estúpidos, no vivimos, no somos seres extraterrestres. Hay periodismo que responde a un bando político y otros periodistas que responden a otro bando político. No hagan de la vacuna un duelo político, hagan de la vacuna una política de Estado, un bien común sanitario. Y entonces la vacuna ya ha comenzado a surtir efecto y la esperanza, lo decimos siempre, no es un delirio metafísico. La esperanza es la confianza indubitable que todo mal, por terrenal, tiene solución. Y el segundo sueño que tenemos, señora, señor, es con toda la clase dirigente política argentina, porque así como allá por el 490 a.C. hasta casi el 440 a.C., un puñado de griegos en las llamadas tres guerras médicas, porque fueron tres, vencieron a casi 3 millones de persas, así como Alejandro Magno en el 356 a.C. cruzó el Helesponto con 40.000 macedones y 5.000 espartanos y se quedó, no él, porque él murió en el 323 a.C., se quedaron sus generales 200 años en Asia. Así como Carlomagno allá por el 750 d.C. vertebró la geografía de la actual Europa. Así como San Martín cruzó los Andes, así como después de dos sangrientas guerras mundiales existe y se consolida cada vez más con moneda y con economía propia la Comunidad Económica Europea, hace muchísimo tiempo que le pedimos a toda la clase dirigente política argentina como sueño que dejen de ser políticos y se conviertan en estadistas. Porque mientras el político está devorado por lo urgente y divorciado por lo importante, el estadista hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de Estado. Salgan de las revistas de historietas, ingresen al libro de la historia y así como a partir del año 2011, en su presidencia, señora expresidenta de la República, doña Cristina Fernández, les dimos algunos premios a los errores de su presidencia. Le hemos dado el Drácula de oro, el Frankenstein de oro, la momia de oro y el hombre lobo de oro. Pero el que se llevó todos los oros posibles fue usted, señor expresidente don Mauricio Macri. Se llevó 5 hombres lobos de oro, 5 la momia de oro, 5 Frankenstein de oro y 5 Drácula de oro. Y ahora tenemos que todo el periodismo argentino anda conjugando una expresión del actual señor presidente de la República, don Alberto Fernández, cuando manifestó que los mexicanos proceden de los indios, que los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Es evidente que el actual señor presidente de la República no solamente no tiene formación filosófica o histórica, no la tiene ningún político. Es evidente que ha renunciado al sentido común, porque hace muchísimo tiempo que este programa no es ni hispanista ni indigenista. Este programa, desde el punto de vista filosófico, hace mucho tiempo que, ayudado por mis maestros jesuitas de filosofía, en especial por el padre Jorge Bergoglio, ha comprendido que la América hispana, la América latina, es una América mestiza. No es ni europea ni es aborigen. Recorra usted, señora, señor, cuál es el aspecto físico desde México a la Patagonia y verá que con aspecto aborigen, con aspecto de pueblo originario, los apellidos son González, Fernández, García, son apellidos europeos.
porque América es mestiza. Pero volviendo a nuestro sueño con los políticos de la República Argentina, dejen de estar en los libros de historietas, ingresen al libro de historia. ¿Cómo? En instantes vamos a compartir el cómo con todos ustedes. Hacemos la última pausa y enseguida. Y entonces, señora, señor, en este rincón que ya es un clásico hace casi 20 años, que le aburrimos a usted, señora, lo aburrimos a usted, señor, pero créame, señora, señor, que un chino queda impaciente al lado nuestro. Fui formado por mis maestros jesuitas de filosofía y entonces, en este rincón del sentido común y el sentido común como propuesta, ¿cómo hacer para que los políticos argentinos dejen la revista de historietas e ingresen al libro de la historia? Insisto, ¿cómo hacer para que dejen la revista de historietas e ingresen al libro de historia? Hace muchísimos años que pedimos que la Argentina, que la política argentina consolide, convoque a un consejo de notables, a un consejo de Estado que reúna las tres exigencias de manera indubitable, de manera inapelable. Primero, que sean brillantes en aquello que hacen. Segundo, que tengan una honestidad probada. Y tercero, que no tengan ideología política. ¿Quiénes? Científicos, técnicos, industriales, productores, investigadores, intelectuales. Y podría seguir la lista. Y usted me preguntará, señora, ¿para hacer qué? En estas propuestas que ya son propuestas elementales. ¿Sabe para qué, señora? Para dejar de ensamblar heladeras, de ensamblar autos, de ensamblar televisores, de ensamblar elementos técnicos o de ensamblar cualquier... para fabricar nosotros nuestra propia computadora, para fabricar nosotros los televisores, para fabricar nuestro propio auto. En la década del 60, la República Argentina fabricaba heladeras y fabricaba autos. ¿Para qué este Consejo de Estado, sin ideología, con honestidad probada y brillantes en lo que hacen? Para que tengamos una marina mercante. ¿Cómo puede ser que la República Argentina, con casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico, con la riqueza pesquera, con la riqueza ictícola más grande del mundo, se esté llevando la riqueza pesquera la flota rusa, la flota china, la flota checoslovaca, o la flota japonesa, o la flota inglesa? ¡No! Tenemos marina mercante. ¿Para qué? Yo lo veía hace un tiempo al señor gobernador don Axel Kicillof entregar viviendas en la provincia de Buenos Aires. Nos parece absoluta y completamente necesario, pero no parece oportuno. ¿Por qué? Porque la mitad de la población de la República Argentina está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense. ¿Cómo puede ser que ahí vivan casi 20 millones de habitantes? La Patagonia está vacía. La mayoría de las provincias de la República Argentina están vacías. ¿Cómo hacer para volver a poblar el territorio argentino? Federalicen la economía, pongan en cada provincia 4 o 5 industrias madres.
para producir, para hacer industria, y verán cómo la gente se muda a esas provincias. Y de un gran tiempo a esta parte, este programa insiste con las llamadas 5 palabras mágicas, porque no descubrimos la pólvora si recordamos que en el trato cotidiano se ha perdido la paciencia, se ha perdido el respeto, y entonces recomendamos las 5 palabras mágicas en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el todos los días. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace también muchos años, y tampoco descubrimos la pólvora, que pedimos una política sanitarista de prevención de alcohol, droga y pastillas. ¿Cómo puede ser que jóvenes entre 10 y 25 años consuman ingentes cantidades de pastillas, de alcohol y de droga? ¿Nadie hace nada? ¿No hay una política sanitarista de Estado de prevención, no de sanción, para prevenir esta enfermedad? También como propuesta tenemos o pedimos una escuela en la paternidad responsable, que a nivel secundario, a nivel primario, se enseñe en el colegio primario y secundario lo que significa traer vida al mundo, a tanto a la mujer como al hombre, lo que significa un hijo. Al hijo hay que estar presente, hay que darle de comer, hay que corregirle el boletín, hay que darle un futuro. Y además, de un tiempo a esta parte, insistimos con algo que no es nada novedoso. Mis padres nos decían, mis maestros jesuitas de filosofía, que siempre la mujer es la segunda educación del hombre. Cuando la mujer responde a su esencia, porque cada persona tiene su esencia, y la esencia femenina es la prudencia, la valentía y la paciencia. Cuando la mujer responde a su propia esencia, insisto, prudencia, valentía y paciencia, el hogar está bien y la sociedad está bien. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que era la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy les voy a hablar Tales de Mileto, filósofo, astrónomo, matemático. Tales de Mileto, 639 a.C., 548 a.C. Cierta vez le preguntaron a Tales de Mileto en el Ágora de Atenas cuál era, según su concepto, el más sabio de los seres. Y Tales de Mileto le respondió a los alumnos: el más sabio de los seres es el tiempo. Le preguntaron por qué. Porque el tiempo todo lo descubre. Entonces, desde el año 1983 a la fecha, la Argentina tiene pobreza creciente e inflación creciente. ¿Cómo puede ser, señora, señor, que la República Argentina tenga casi el 50% de inflación anual y el 50% de pobreza en un globo aerostático? Acá nomás, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, México tienen una inflación anual que no llega al 5%. ¿Cómo puede ser, señora, señor, que la Argentina desde el año 2011 no crece? Realmente eso es creíble, porque tenemos nada más que políticos, no tenemos estadistas. Entonces le decimos a toda la clase política argentina, porque afortunadamente no le debemos ninguna vela a ningún santo de la política, le decimos: dejen de cacarear culpas del pasado, dejen de ser historiadores del fracaso, conviértanse en estadistas. Y realmente, si no tienen imaginación para crear, tengan humildad para copiar. Los sueños son posibles. Un sueño se hace imposible cuando de la realidad hacemos una ficción, y cuando la ficción la convertimos en realidad. Hasta la próxima, y muchas, pero muchísimas gracias.